Amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal en YouTube, en esta ocasión hablaremos sobre los primeros dos grupos de refugiados afganos que el presidente de México les abre las puertas para que puedan refugiarse en el país. Mujeres afganas agradecen al presidente Andrés Manuel López Obrador por salvarles la vida y darles asilo en México. Agradecen a México por darles una nueva oportunidad de iniciar un nuevo camino en sus vidas y salvar sus sueños. De lo contrario, su vida sería terminado de manera muy triste con los talibanes. Más de 100 personas dividido en dos grupos llegan a México. El primer grupo se dedica a la ciencia y tecnología, en específico a la robótica, y el segundo grupo son periodistas y personal que se dedica a la prensa. México les dará todo para que vivan bien en el país. Veamos cómo fue el emotivo momento de su llegada a México y su gran mensaje agradeciendo al país mexicano. Hello, we are the Afghanistan's robotic team. بسیار خوشحال هستیم از اینکه دولت مکزیک به ما این افتخار را بخشید تا ما امروز در اینجا باشیم. Estamos muy felices de estar aquí y es un honor que el gobierno de México nos haya honrado con poder estar aquí y haber salvado nuestras vidas. Agradecemos habernos dado esta oportunidad y haber salvado nuestras vidas. De ahora en adelante tendremos oportunidades de muchos más logros en nuestras vidas. Y así ser parte de la lucha por una mejor vida. Estamos muy felices de que Dios nos haya dado la oportunidad de sobrellevar varios retos por primera vez en Afganistán. El haber tenido la oportunidad de atender a escuelas en Washington, D.C. también. Fuimos las representantes de Afganistán en Canadá. Fue un gran honor lograr todas estas cosas a lo largo de nuestras vidas. Después de ello, a pesar de todos estos logros, la situación en Afganistán cambió todo. Al momento en el que las fuerzas talibanes tomaron el poder, muchas personas seguían creyendo que la ingeniería y la robótica eran cosas de solo niños varones. Pero hemos probado que están equivocados y hemos probado que todas las personas que tienen el talento lo pueden hacer. Ahora que los talibanes están en el poder, en nuestro país, estas cosas ya no están en nuestro favor. En este régimen, las niñas nos vemos en bastantes dificultades. Sin embargo, ahora tenemos el honor de estar aquí, de estar a salvo. Agradecemos al gobierno de México por habernos salvado la vida. De ahora en adelante, esperamos tener más oportunidades de mayores logros para nuestro futuro. Una vez más, agradecemos que Alá nos haya dado el poder de estar aquí, que nos haya salvado la vida. Ustedes no solo salvaron nuestras vidas, pero también nuestros sueños. Aquellos sueños que buscamos hacer una realidad. Estamos agradecidos con Dios que seguimos con vida. Y que nuestra historia no se acabará de manera triste por los talibanes. Por otro lado, tenemos más oportunidades para lograr más cosas en nuestro futuro, con mayores honores.
aunque estamos lejos de nuestros hogares, estaremos siempre unidas y gracias a su ayuda lo lograremos. Muchas gracias y realmente apreciamos tener todas nuestras cosas aquí en México, todas nuestras cosas aquí en México con nosotros. Muchas gracias. Ahora nos gustaría que el excelentísimo señor Mohamed Al-Kuwari, embajador del Estado de Qatar en México, nos pueda dar un mensaje. Muy buenos días a todos. En árabe dicen Assalamu alaikum. Señor Secretario Ebrard, señora secretaria y funcionarias presentes que están participando en esta importante labor el día de hoy. Antes que nada, quiero agradecer a las autoridades mexicanas que están recibiendo a este grupo de asilados afganos. Y UNCA, no esta trata de hecho indito, ya que México siempre tiene las manos abiertas. También me orgulloso agradecer la participación de la Fuerza Aérea de Qatar, quien otorgó este importante apoyo a nuestros hermanos afganos. Asimismo, quiero resaltar la importante labor de cooperación entre el gobierno mexicano y nuestro gobierno, encabezado por Su Alteza Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, dando cuenta que ambos países siempre estamos aquí para brindar el apoyo humanitario cuando así se requiera. Finalmente, quiero resaltar que el día de hoy quedaría de ambos países como un día que servirá de ejemplo para todo el mundo. Gracias. Muchas gracias, embajador. Ahora le solicitamos al canciller Marcelo Ebrard nos dé unas palabras. Sí, muchas gracias, muy buen día. Welcome to Mexico. Brevemente decir que México ha decidido apoyar las solicitudes de carácter humanitario, refugio, asilo, visa humanitaria para personas en Afganistán que nos han pedido tener esa condición humanitaria. Y el día de hoy, lo que ustedes están presenciando es la representación de un grupo de más de 130 personas que especialmente estaban trabajando para diferentes medios de comunicación, New York Times y otros medios de comunicación en Afganistán. El día de ayer recibimos un grupo también de jóvenes del equipo de robótica de Afganistán. Entonces, la posición que nos ha pedido el presidente de la República que mantengamos es acorde a la tradición de México en favor del refugio. Recuerden que México tiene ya más de siglo y medio con esa tradición. No podríamos en este caso dejar de hacerlo, es lo que es congruente con la posición de México. Y máxime que en este caso se trata de quienes están arriesgando sus vidas por informar, por comunicar, que están comprometidos con la libertad de expresión, con la libertad y la independencia de la comunicación, y entonces es todavía más importante. Todas las vidas humanas son importantes, pero quiero subrayar el día de hoy que este grupo que ha llegado a México representa también muchos valores asociados a la libertad de prensa y a la libertad de información y comunicación. De manera que solo me resta decirles que México los recibe con los brazos abiertos, tendrán aquí todo el apoyo necesario y vamos a continuar en esta posición humanitaria, congruente con
la tradición mexicana de asilo y de refugio y de respaldo humanitario que ha caracterizado nuestra política exterior. Welcome to Mexico, and you have the sympathy and the support of the Mexican government and the people of Mexico. Thank you very much, all of you. Welcome. Muchas gracias. Ahora, si nos permiten una fotografía, por favor.